Nos enlazamos ahora con Maridalia Gómez. ¿Qué tal, Maridalia? Muy buenos días. ¿Qué está sucediendo adentro del reclusorio norte? ¿Qué es lo que legalmente procede? Muy buenos días, Raimundo. Buenos días a todos. Bueno, está ocurriendo todavía, los trámites administrativos de ingreso son muy lentos generalmente, que esto tiene que ver con un examen médico detallado, con el registro, la ficha, la signaléctica, todas las el material que tiene que tener, el lugar en donde se le va a asignar, al menos temporalmente, que es el área de ingreso. Y apenas estaría concluyendo esos trámites. ¿Qué sigue también? Dependiendo de la Fiscalía General de la República, a la hora que haya notificado al juez de control sobre la llegada de Emilio Lozoya, esto el juez tiene, aunque ya no existe temporalidad de en cuánto tiempo se debe celebrar la audiencia, normalmente los jueces penales, dado lo delicado del asunto, de los asuntos, se hace en menos de 24 horas la audiencia. Es decir, que a partir de las 5 o 6 de la mañana que habrá notificado la fiscalía, el juez tiene 24 horas más o menos para dar la audiencia. Sin embargo, he de decirte que ya se creó el chat, que el Consejo de la Judicatura Federal lo hizo a las 6 y media de la mañana, prometió hacer para poder dar seguimiento virtual a la diligencia de la primer comparecencia de Lozoya, y dijo que se haría a unas horas de que se celebrara la audiencia, es decir, en unas horas se llevará a cabo la primera audiencia de Emilio Lozoya. Entonces esperaríamos que hoy mismo tenga la primera audiencia con el juez de control, y en esa audiencia, ¿cuáles son los escenarios que podríamos nosotros esperar? Hay que recordar que estas diligencias son muy rápidas y deben ser sobre todo en términos de la vigilancia de los derechos humanos. Esto es lo primero que se hace en unas diligencias. ¿Qué podemos esperar? Se le tiene que presentar el caso, las acusaciones que tiene Emilio Lozoya. Él tiene que declararse inocente o culpable, pero dada la condición excepcional en este caso de Lozoya como una suerte de testigo colaborador que está tomando su figura para la Fiscalía General de República para otros casos vinculados posiblemente a corrupción, podría solicitar la Fiscalía que en lugar de permanecer en prisión, permanezca en una especie de arraigo domiciliario en donde tenga un brazalete, por ejemplo, para que con medidas restrictivas, en donde puede solo acceder la propia fiscalía para colaborar, pueda estar fuera de prisión y así poder tener las diligencias que sean necesarias la propia fiscalía. Eso sería uno de los elementos. ¿Cuál sería otro de los elementos? Una suerte de suspensión, digamos, del juicio, también bajo el argumento de la colaboración que está brindando Lozoya. ¿Por qué? Porque si Lozoya aporta realmente información valiosa que permita a la fiscalía llegar a otros responsables de mayor rango y a una red, que es lo que está planteándose la fiscalía, de corrupción, no puede avanzar un juicio porque sería uno de los argumentos de negociación en donde la fiscalía tendrá que llegar en su momento con el juicio y decirle si colaboró, si aportó información y por tanto esto es lo que dijo, esto para esto sirvió y por eso solicitamos que en este caso el juicio tenga una menor sanción o se eliminen delitos o cualquier otro beneficio. Es por eso que podría entrar en una suerte de suspenso, digamos, el caso. Esto es lo que se le conoce como el criterio de oportunidad. Sí, podría ser aplicado en este momento el criterio de oportunidad. Muy bien, entonces hoy tendremos, de acuerdo con las señales que está mandando el Consejo de la Judicatura, la primera audiencia para Emilio Lozoya. Así es, en unas horas, no sabemos exactamente cuándo, pero sí tendrá que ser en el transcurso de unas horas. ¿Es nada más, es normal que que se prohíba el acceso a medios al juicio, no al juicio, sino a esta comparecencia, aún de manera virtual? Solo se estipula en casos en que se trata de delincuencia organizada y existen elementos graves para esto. Esto realmente se está basando en la pandemia, en COVID-19, que impide
que se pueda tener un acceso natural a las diligencias, porque el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial, ha estado llevando prácticamente todas sus diligencias online, todas sus sesiones online, y por tanto, ese es el argumento. Sin embargo, esto está causando muchas críticas. De hecho, hay una organización que se dedica al estudio de la del derecho, digamos, a partir desde los periodistas, que está por presentar un amparo, porque tratándose un caso tan delicado, tan importante, lo que haremos los medios de comunicación es prácticamente un acto de fe, de confiar que todo lo que se nos está diciendo por el chat es realmente todo lo que está pasando y todo lo que se está diciendo, y por tanto quita muchísima capacidad de veracidad para poder verificar, la información a la prensa. Entonces, es por primera vez, nunca había ocurrido así, y es bajo el argumento, nunca había ocurrido a través de chat, y es bajo el argumento de la pandemia, Raimundo. Ahora, de cualquier manera, aún a nivel de chat, pues la sociedad está totalmente excluida de conocer este proceso, porque ese chat ni siquiera es un chat universal, es un chat para, me imagino, personas que están acreditadas en la Suprema Corte de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, algunas otras personas que han desarrollado a lo largo del tiempo una cobertura de este tipo de temas, pero nada más, finalmente es un chat selecto. Tienes toda la razón. Solo quienes estamos acreditados en la fuente del Poder Judicial de la Federación. Y a diferencia de una diligencia natural, una audiencia donde la ciudadanía podría acudir hasta que se llenara la sala, en este caso los medios de comunicación seremos los únicos que, a través de lo que nos diga el Consejo de la Judicatura Federal, suponiendo que es verdad, así yo lo creería, es lo que se va a enterar Raimundo. Es una situación extraña y extraordinaria, si bien es cierto que se deben cuidar la reserva de la personalidad y de los derechos que resguardan a Emilio Lozoya como presunto responsable. También es cierto que, tratándose del caso que se trata, la ciudadanía tendría el derecho absoluto, y por supuesto los medios que son sus intermediarios, de poder asistir y de poder buscarse otra manera mucho mejor para poder acceder al caso. Medalia, muchísimas gracias por este análisis sobre lo que está pasando allá adentro en el reclusorio norte y lo que vendrá hoy en la primera comparecencia ante el juez de control. Muy buenos días. Muy buenos días, Raimundo. Buenos días a todos. Vámonos.